with a murder every 1.5 hours. El Salvador is among the world's most violent societies, awash with weapons and torn apart by rival gangs. But as the state struggles to respond, are others now taking matters into their own hands? With 16 homicides per day, El Salvador is the most violent peacetime nation on Earth. Government forces struggle to contain armed and ruthless gangs, the most notorious of which are the Mara Salvatrucha, also known as MS-13. No place is free from the bloodshed. Local journalist Brian Avilar has spent the last 2 years trying to understand what is ripping his country apart. He believes that local businessmen have been taking the law into their own hands and hiring hitmen to clean up the streets. We join Brian in San Miguel, the country's second biggest city, to investigate a death squad known locally as Los Exterminio. Sunday morning. A typical crime scene for journalist Brian Avalar. An exchange of gunfire with government forces is said to have caused the death of a possible gang member. This man is a relative to the murdered victim. No le podría decir porque no ellos solamente son los muchachos que ellos no son solo son cipotes que los utilizan así como poste pues. Sí. Ellos no son pandilleros todavía. Pero aquí ustedes ven bastante la presencia de los pandilleros o es poco, solo los oyen pasar. Es que como la verdad las cosas aquí ellos y quizás en todo lugar ellos. The unspoken rule in El Salvador is to stay quiet whatever you see or hear. Aquí se cumple la frase que tienen las pandillas, ¿verdad? De ver, oír y callar. No, pues esa es una frase bien verdadera. Pues. Aquí verdadera. La gente vea lo que vea. Vea lo que vea, no ha visto nada. Hours can go past waiting behind the yellow police tape until forensics appear. Aquí lo que hay es una escena de homicidio donde un joven que era chequeo de la pandilla de la MS tenía 16 años. Estaba oculto por esta zona en horas de la mañana. Y pasaron un grupo de soldados. Los lugareños lo que dicen es que no escucharon un intercambio de disparos, sino que fue una sola ráfaga. Él no andaba armado. Esta es una escena que en los últimos meses, años, se ha convertido en cada vez más común, digamos, hechos que, en los que operativos de la policía, en los que siempre hay pandilleros muertos. It is unlikely this family will ever receive answers. Only 1 out of 10 homicide cases in El Salvador is ever solved. This is the state of affairs where murder is normalized and impunity reigns. Over the last few years, a number of vigilante death squads have emerged. One, known as Los Exterminio, style themselves as saviors. They say they have fought back against the gang's chokehold and have been accredited with at least 40 murders in the San Miguel area. Very often with public support. They first came to light last summer when 7 bodies were found on a country road, all executed with a bullet to the head.
This man, in the yellow t-shirt, came across the bodies when they were being taken away. He has asked for his identity not to be shown. ¿Qué es lo que sabe usted, digamos, de por qué fue que mataron a estas personas? No sabemos. Ajá. No. Uh-huh. Ellos no eran de aquí, eran de Zulután. Uh-huh. Sí, según las autoridades, las noticias que dieron que eran de Zulután, entonces nosotros desconocemos directamente. Uh-huh. No sabemos pues por qué los trajo aquí o por qué fue eso. Uh-huh. Otros vecinos nos comentaban también que parte de la disminución de los homicidios, de la violencia, se debe, entre otras cosas, a la existencia de un grupo de exterminio que se dedicaba a matar personas que pertenecían a pandillas. Nunca lo he vivido ni nunca los he visto. ¿Para qué le puedo decir de que si ese grupo existe o no existe? La gente conoce la situación de su lugar donde vive, pero hay un gran temor de contarlo. Y más cuando son, él mismo nos acaba de decir que ni siquiera con la policía quieren colaborar nunca, porque cuando la policía viene tienen miedo de que hoy lo cuenten y al siguiente día, como es él, nos toque a nosotros. O sea, hay un miedo de que los maten también. La gente le tiene miedo a los pandilleros, a la policía y a los grupos de exterminio. A source has leaked Brian this classified document, an account of a formal investigation into the group's activities. It describes a group of heavily armed men operating from several 4x4 vehicles, hunting down suspected gang members, allegedly in coordination with police. It says a number of local businessmen are also under investigation for supplying weapons and vehicles. La gente dice que este tipo de grupos era un apoyo al accionar de la policía y que ellos hacían lo que la policía no puede, que es ir directamente a la casa, sacar a los pandilleros y matarlos. Y es lo que hacía el grupo de exterminio. The exterminator's notoriety has grown, making waves on social media. Local journalist Juan Carlos Díaz has been looking for patterns from past murders attributed to the group. Esta es una foto donde se ve el investigador está quitando una cinta con la que habían dejado amarrado a la víctima, ¿verdad? Uh-huh. Hay un tipo de esposas que son esposas, pero son plásticas, ¿verdad? Uh-huh. Son como cintas. Son como cintas plásticas que solo las utiliza la policía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es donde te comienza a generar sospechas, ¿verdad? Uh-huh. That same night, we met a man who was thankful to be alive after a terrifying run-in with Los Exterminio. Había un grupo de hombres de negro. Era aproximadamente no 8 o 10. Este nos hizo señales de parada. Me dijo, bájate del carro, pues me dijo. El documento de identificación me dijo. Y le dijo uno al otro, hey, tráeme el libro, le dijo, buscame a fulano de tal, le dijo. Buscó y buscó en un gran librón que ellos andan, y le dijo, mira, le dijo, aquí está, le dijo. In that book, the witness believed, were the names of those set to be exterminated. Me dio miedo, que me fueron los colores, como dije. No hallaba ni qué hacer, hasta payulito, me puse de lado. Búsqueme bien, varón, le dije. Y viene el otro y le dijo, hey, enseñá, dame el libro, le dije. Dame el documento de él, le dije. Le avisó y yo le dije, no, hombre, no es este, le dije. Cómale, no es este, le dije. Viene él y le pegó una trompada a él, porque le dijo, mira, le dijo, si nosotros aquí, le dijo, estamos para matar a delincuentes, le dijo, no es gente inocente, le dije. There are an estimated 60,000 gang members in El Salvador, with over 500,000 affiliates, ranging from lookouts to family members. A modern-day tribe or a shadow society that protects its own and claims to represent the disenfranchised.
the Maras rule by terror and violence. At the San Miguel police station, men accused of being MS-13 members are arrested and paraded in front of the media. Some bear the distinctive symbolic tattoos they are famed for. As usual, the event takes place without the police showing their faces for fear of gang reprisals. In here, suspects are being dealt with according to the law. Outside, that's not always the case. Los grupos de exterminio manejaban información, manejaban un listado. Todas las fuentes coinciden en que esta información debió haber sido proporcionada por la policía, porque nadie más tiene esa información que la misma policía. Nadie más tiene los nombres, las fotos, los delitos de los que son acusados que la misma policía. Entonces esto refuerza también esta parte de la tesis nuestra, que es que la policía está directamente involucrada con los grupos de exterminio que operan en San Miguel. Ver, oír y callar. See, hear, and stay quiet. The gang's motto is ingrained on society. MS-13 operates in all the suburbs, shantytowns, and city center. Pues ahorita estamos entrando en una comunidad donde que está controlada por la Mara Salvatrucha, específicamente por la clica de la Sailor Locos Salvatruchos. Tienen control en todo el terreno. Realmente son pocas las esquinas que se salvan. Y andamos acompañados de agentes de la policía que se han prestado para darnos seguridad. ¿Cómo lo vamos a bajar? Vamos, salimos. La cara policía. Pero ha sido tachado. Sí, esta es parte del trabajo de la policía, tachar los grafitis como signo de que ellos no controlan acá. ¿Cómo perciben ustedes el entrar a estas comunidades? Sí, incluso para ustedes hay riesgos. ¿O hay un momento en que usted de veras siente, o sea, en peligro su vida? Nosotros prácticamente tenemos ya luchando contra la pandilla ya varios años. Por lo tanto, ya este riesgo nosotros nos tiene tan acostumbrados que ya nosotros, ya no nadie teme a esto. Uh-huh. Entramos a los diferentes lugares y es más, hemos llegado hasta el punto de que cuando no hay reventones con este tipo de gente, se nos torna aburrido el turno. Ajá. Sentimos que esto es algo así como una excitación, la adrenalina. Uh-huh. Así es. Salir en las noches. Salir en la noche. Como una cacería para ustedes. Una cacería. Sabiendo que se puede morir, obviamente. Niño, el sentir de este policía es el sentir de muchos policías, que dice que siente como una adrenalina de venir a cazar pandilleros en las noches. Y eso evidencia por qué, o parte del por qué, algunos policías han decidido integrarse a los grupos de exterminio. One gang crime the police struggle to control is extortion of local businesses. Payments can range from $500 to $1,500 a month. This businessman says he is forced to pay a monthly fee to the Maras. Cuando vemos familia, una señora por ahí vendiendo tortilla, solo por no pagar los $5 que iba a pagar, la asesinaron. Porque si no se le paga a las maras, te matan. O aproximadamente entre unas 5 a 6 llamadas. Y me dijo, es la última vez que te llamo. Me dice, ¿sabes qué? No uno quiere colaborar, pues atente a las consecuencias. Tenemos acá 47 por todos lados. Frente a tu trabajo, frente a la escuela de los niños y frente a tu casa. Ya sabemos qué hace tu mujer. Que ella queda sola de tal a tal hora y todos tus hijos entran a tal hora, salen a tal hora, entonces y todo eso. Entonces me dijeron, lo vamos a hacer frente de ti.
aquí decimos nosotros, aquí estamos bien fregados. Tiene que a veces tomar la ley por su mano y actuar. Ya no hay otra alternativa. Ya no hay otra salida. No hay confianza en las autoridades. In order to understand this reality better, we've come to meet Will Salgado, a former mayor of San Miguel who now owns a furniture business. Salgado spent 2 years in prison, convicted of being a founder of a death squad known as La Sombra Negra, or Black Shadow, that operated in the 90s. Hola, don Will, aquí estoy ya. Bueno, gracias. It is an accusation he still denies. Aquí hay un fenómeno que se está dando. Aquí ningún programa de reinserción, ningún programa de adaptación podría funcionar con los pandilleros. El problema que se está dando es de que los pandilleros cuando ingresan a la pandilla hacen un juramento. Vea que de la pandilla de la única manera que se puede salir es muerto. Imagínense que sea usted. Le mataron a su papá porque no pagó la renta. Usted como hijo, ¿qué es lo que quiere? Si usted no tiene valor ni la posibilidad de vengar la muerte de su padre, que alguien lo haga en nombre suyo. Y si usted tiene la posibilidad económica para poder aportar algo, le aseguro que lo hace. Brian has spent weeks attempting to meet the Maras from San Miguel. Finally, we received confirmation. The local chief sent one of his foot soldiers to talk to us. They enforced strict rules about what we could reveal on camera. This was the only angle they allowed us to film. Si ellos no se meten con nadie, pues ellos viven su vida, tú sabes, los pandilleros, pues ellos cuidar su terreno y su familia y la gente que vive allí. Por eso la gente de los casos que han sucedido de homicidio de la policía y exterminio, la gente les duele, pues, y ellos no quieren que las cosas se queden así. Las pandillas se han ganado cierto desprecio por parte de la gente porque muchas veces con la onda de la extorsión, con los homicidios que digamos ponen caliente la zona. Eso ya no va con la MS, extorsionar a la gente. Es decir, nosotros estamos para ayudarle a la gente, no para quitarle. Local journalist Juan Carlos Díaz joins us to compare notes. El origen de los grupos de exterminios ha sido por la ausencia de Estado en las comunidades. Pues, o sea, el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad. Por ello, los grupos, estas personas que tienen algún tipo de capacidad, se han organizado para actuar en contra de la delincuencia. We are getting closer to Los Exterminio. Do they represent the desperation of ordinary people? Or are they simply a band of hitmen killing for cash? After weeks of negotiation, Los Exterminio agreed to send a spokesman. Again, the interview had to be done under strict terms of anonymity. They refused point-blank to answer any awkward questions. Everything about their image was considered, from their balaclavas and weaponry to their headgear. La policía y el ejército hace lo que puede, pero jamás van a dar la cobertura necesaria para dar seguridad a toda la comunidad. Aquí nosotros nos ha tocado defendernos porque nos estaban quitando todo. Y lo último que estábamos perdiendo era nuestra niñez. Nuestras niñas nos estaban pidiendo. Ya querían que nosotros les regaláramos nuestras niñas, nuestras hijas. Y a nuestros hijos varones a reclutarlos a la pandilla. Somos pocos en nuestra comunidad, pero les estamos ganando la batalla. Y hacerles saber a la pandilla que la gente pobre, humilde,
que no tienen miedo, que no confundan la humildad con la cobardía. There is now an investigation by state prosecutors into police involvement with Los Exterminio. 20 policemen have been placed under investigation. 15 of these are from the same anti-extortion department and have all taken indefinite leave. We arranged to meet the highest ranking officer under investigation. He had been moved to a different police district, closer to the capital, San Salvador. Unaware of the nature of our investigation, he invited us to take a look at disturbing material he recently seized from MS-13 hideouts. The images on this cell phone are too shocking to show on screen. Ellos descuartizan a las personas, ¿verdad? Y sin piedad las mata. En otros tenemos fotos, en otros tenemos video, ¿verdad? Y estos sujetos no se tocan el alma para poder darle muerte a una persona. Hay un tema que también queremos hablar, que nosotros lo hemos visto a lo largo, como le digo, como he hablado con mucha gente y la gente nos lo ha mencionado. En este contexto de las pandillas, de la violencia, del miedo que ha generado las pandillas, han surgido fenómenos diferentes, como son los fenómenos de los grupos de exterminio. Entre estos casos está San Miguel y está el caso del grupo de exterminio en el que también está su nombre ahí. Sí, correcto. Mire, en estos casos, lo que yo le pudiera decir es que nosotros apoyamos las leyes del país, ¿verdad? Y también le damos respaldo a la gente honrada que no tiene, por ejemplo, una gente en el campo, no tiene quien lo defienda. La policía tal vez podrá llegar en el mes dos veces y el delincuente ahí vive, ¿ya? Entonces, estas personas muchas veces toman las acciones por su propia mano. Y desgraciadamente en muchas ocasiones son amigos de nosotros. ¿Usted apoyaba entonces a la gente que se le acusa en esa...? No existía un apoyo. Había conocido, ¿verdad? Y en muchas partes habían amigos, ¿verdad? Pero desconociendo totalmente su función, o sea, o lo que ellos hacían en su época. Población que no tiene nada que ver con la policía y que ha tomado la justicia en sus manos, como usted lo dice, se armaron de valor, se equiparon y ahí están los resultados, su colonia limpia de delincuentes. We spoke to the head of police in San Miguel. He said that if police are involved in Los Exterminio, then they are not acting officially. The police insist they will investigate their own. Anyone found to be involved would face charges. Local people told us that the murder rate had gone down since Los Exterminio began dealing with the gangsters. But there are no official figures. Ante esta corrupción y la impunidad, la gente ha decidido reaccionar por medio de grupos de exterminio, que al final es la creación de otro mal, de otro grupo que opera de manera parecida a las pandillas y que termina convirtiéndose en lo que se quería combatir en un principio, que es un grupo de asesinos. Que el verdadero cáncer al final es la impunidad. La impunidad ha permitido que el fenómeno de las pandillas crezca y evolucione y surjan otros cuerpos armados, violentos, que se encargan de asesinar personas, se encargan de quitar la paz.